No, yo no te le empiezo, ya nos vamos. ¿Qué, qué, ¿Qué onda, amigos de Sin Límite de Luchas? Aquí estamos. Ahora no vino el Mai, no vino el Noah, no vino el Gus, pero estamos Isabel y yo. <laughs> es que hay una función en la Roberto Paz para si gustan ir, todavía alcanzan. Pero los que no, aquí quédense que vamos a estar con amiguillos de, de lujo. Invitado de Lujo. Primera. De primera y les presento a mi amiga Isabel. Hola hola cómo están no pues aquí regresando después de unas vacaciones que me aventé en mi casa entonces pues aquí andamos. Ya ni nos acordábamos de cómo eras. No pero ya ya voy a estar más seguido por acá. Sí. También este quería anunciarles de una función que va a ser a beneficio de es el 18 de febrero a las cuatro de a las cuatro el domingo y son 80 adultos y 40 niños. Y es uh, para apoyar al papá de Brian Villa. Para que vayan, para que se apunten. Va a ser en la Arena GDL. Ya saben dónde está. San Sebastián Allende, 71, calle 58. Entre Javier Mina. Ahí los deja el tren ligero para los que no sepan. Y pues... Eh, la función de ahora de la Roberto Paz es este a beneficio del Hospital Civil. Ya saben, para que apoyen, porque siempre se necesita algo para el Hospital Civil. Una noble causa. Y pues, ¿cómo ves? a un anuncio yo también. Échale, échale. Para todas las personas de por allá de Porocotlán, también el apoyo se está presentando para Rey Dinamita. Tuvo un accidente. Pues todas las personas que lo conozcan o sean de allá de Ocotlán, también va a haber una lucha a beneficio el día domingo en la Luz Verdía. Y pues si no tienen chance de ir hasta allá, pero si quieren llevar su granito de arena, comunicarse con los luchadores de ahí por si quieren mandarle algo para rifar o regalar para las personas y la familia de Rey Dinamita. Ojalá, ojalá. Pues vamos anunciando al invitado. Es. ¿Excéntrico? No, exótico. Se llama Beudarco Iris. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Pásale, pásale, ¿puedes hablar acá? ¿O eres uno okay? acá? Sí, estoy muy bien. <laughs> pues muchas gracias por la invitación. Yo vengo pues de representación de LBJD. La verdad, pues sí, hay unos. Como no nos con, acordamos en, la, en, la, en el horario. Y pues yo soy el representante ahorita para hablar sobre lo de las luchas que vienen, en, que salen puerta. Sí. Este, por menos de la fecha: ¿cuándo va a ser? ¿Dónde es el lugar? ¿Quién va a estar? Pues es el sábado 17 de febrero en Lagos de Moreno. Vamos. Van parte del Consejo Mundial de Lucha Libre de Guadalajara. Eh. Van varios de promociones García, eh, para también de promociones Scaliwood y quién más van Pues sí van varios de aquí de Pues de Guadalajara del Consejo y pues a darle flow porque la verdad es un buen cartelazo lo que dice en Sábado de Glamour sí. y va a estar de más la verdad sí sí cómo no y este ¿Y cómo le hicieron para que llegara al consejo hasta Lagos de Moreno? Pues ya eh, la promotora ya nos, nos había llevado a lo que fue a Yemaya, a. a, a Valquiria. En ese día yo fui de, de emergente porque faltó una de nuestros compañeros. Eh, también llevo a. a Aradia, a Rayman, al Gallo. Macabre y iba. Y ay, ¿quién iba también con nosotros? Pues creo que éramos todos los de aquí de Guadalajara. Y pues de ahí les gustó el trabajo de nosotros. Y la verdad, pues, no sé, tomando en cuenta, la verdad. ¿Quieres ponernos el, el flyer para verlo acá? En grande, Ira. Sí, como ven, va a estar. Curia Roja, Guerrero de la Muerte, Luchador Sorpresa. Esas están todas. Vida es aquí presente. Vaquero Junior, Gallero, Rebel. Rebel. Y La Fashion. Y La Fashion. La Fashion. ¿Tienes pique con La Fashion o son amiguis? Pues, la verdad, eh, éramos amigos, pero vi una publicación donde, un en vivo de él, donde pues me está diciendo que, es que me prepare. La verdad, me estoy preparando. Eh, estoy yendo a entrenar ahora sí constantemente. Bueno, ahora fue mi primer día del año, pero pues creo que le estoy echando, le voy a echar muchas ganas, pues para que para que no se quede con, para que se quede con sus palabras, la verdad. ¿sí? ¿Le quieres decir algo así aparte de eso o ya con eso? Tú, tú? No, pues la verdad que ya le estoy tomando su consejo de que dijo que me pusiera a entrenar, ya lo estoy haciendo. Eh, quiere que en realidad eh, le demuestre lo que, lo que hay en Guadalajara, pues se lo vamos a demostrar y pues. Para que vea lo que tiene la promotora LBJD. Órale. A ver, Isabel, puedes preguntarle algo. A mí me gustaría preguntarte, ¿vas a un mano a mano con él o vas en una lucha con varios elementos? No, pues vamos en la lucha estrella, lo que viene siendo eh, yo voy de pareja con Furia Roja, con Guerrero de la Muerte y el luchador sorpresa y pues su servidor en contra de Vaquero Jr., Gallero, Raven y La Fashion. Y no nos puedes dar una pista de quién es el luchador sorpresa. Pues viene siendo un luchador que pues ya tiene trayectoria. Eh, Acabado de regresar a, al Consejo Mundial. Y pues la verdad es algo de más. Eh, pues vean para las transmisiones. Yo no sé si vayan a ir ustedes a transmitir también lo que viene siendo la lucha. Van a estar también pues, varios medios de comunicación. Y pues. Agradecer también a, pues a ustedes por acompañarnos, la verdad. Gracias, gracias. Dice Máquina del Mal López: saludos a todos, atentamente, máquina del mal. Saluditos, LBJD, Bots y Lucha. Dice: Saludos a todos y gracias por recibirnos. LBJD, saludos a Fiaso que nos está viendo. Este Rodríguez Chávez Agustín. Manda como corazoncitos No sé si sean para ti o para mí <laughs> El May Ramírez dice Saludos a todos Acá andamos, saludos en el foro Saludos May, te hubieras venido Saludos para el May Saludos para el dice el Pinedo nos falta, falta la de whisky Falta la de, la de whisky Ah no, la agua de Jamaica, dice <laughs> Este pues Vamos a seguir con el cartel quién viene en, las, en la Segunda Ajá. lucha eh, pues mira, lucha semifinal, la, son la, las amazonas del consejo, viene siendo Valkyria y Yemaya en contra de Dulce Kitty y Estrella Maldita. Órale, órale. Sí, va a estar bueno el evento, esas chavas se dan con todo. Sí, la verdad que sí, pues vienen pues dando recio, la verdad pues estoy muy orgulloso porque pues a pesar de todo lo que pasamos eh, de un inicio Yemaya, y pues la verdad hubo mucha tiradera en contra de ella, y pues la verdad les está cayendo la boca poco a poquito. Sí, ¿verdad? Dice el Mai que dice el Noah que si la viuda queda, le da una cita algún día. Que dice, cuando gustes, cuando gustes, aquí estoy. <laughs> que porque no vino, Le dio miedo, ¿qué? Que te invité a un lugar bien. Si no... Sí, a un lugar bien, yo no soy de, no, de, de los taquitos, de ahí del parque de San Andrés, no. <laughs> Yo de soy del de restaurante para arriba. De los toquitos de, de, del corona, ¿no? De perro muerto. por 20 pesos. <laughs> también el Turi se comunica, dice, te amo, vida arcoíris exótico. Yo también te amo, Turi, bebé. Ay, Cuánto bebé. amor, nos gusta. Ay, un crimen pasional entre Noah y... Sí. Pues que yo no tengo la culpa de gustarles a todos, la verdad. No son los únicos. <laughs> el novio del mundo, nuestra viuda, dice, LBJD. <laughs> sí, pues sí, la verdad. No tengo la culpa de que todos quieran conmigo. Ah, los, ya nos dijeron de quién eran los corazoncitos. Yo pensé que eran para mí o para Isabel. No, no nos Son quieren, para ¿no? viuda arcoíris. Muchas gracias. Sí, sí. Este dice el Gus, saludos a toda la pandilla desde La Roberto. Saludos. Saluditos. El Huicho anda borracho. No, así estoy de pendejo. Ah, no, de, de, de bien, ¿no? Ando Digo. Modorro. Ando Modorro. Ando viendo el de las Chivas también, no te creas, no te creas. Dice el Turi, yo sí te comparto, chiquito. Vida es exótico. Sí, pues no es celoso, nada de eso tiene Turi. <laughs> Oye, si ¿sí, sí conoces a un luchador que se llama El Prisma. El Prisman. Pues sí he escuchado su nombre, mas nunca he tenido el... ¿No? Pues por ahí puede haber algún pique, porque también le gusta. Trae su máscara así de colores, sale con pues su Pues cuando banderita. gusten, cuando gusten. Acabo ya, LBJD ya va a ser... Hacer pues cada mes va a ser una función, pues para que estén pendientes también en las redes sociales del EBJD que se viene, pues, muchas sorpresitas de, la, de nuestro promotora la verdad. Oye, el interno nos está hablando, nos está mandando un mensaje, dice que ¿por qué eres tan traicionero, viuda Arcoíris. Traicionero, perdón. Pues yo creo porque vamos en contra, no, vamos de pareja, ¿no? No sé, la verdad, pues desde la jaula ahí anda... La jaula que hubo en la GDL al finalizar el año, yo creo que le gustó mi beso, que por eso dice que soy trisionero. Todavía no te olvidaba. Sí, por eso yo creo que no todavía no me olvida. El, el minuto que cambió mi lucha dice saludos, saludos, carnal. Saluditos. Dice: ya te pareces al Turi Junior, dice linterna. No me falta muchos kilitos para <laughs> parecerme a él. Y un traje Rosita. Y el azulito, así. De, y, el azulito. y pintarme la barba, que no me sale. Ah, ah yo pensé que señor? sabías que el Turi se la pintaba. Dije, no, pues que me pase la receta. Ya pues sí, de se echa diamantina y se adorna muy bonito su barba. Uh. Por eso la amo. Se me hace que es de los tuyos, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Símbolo heredero. Esa palabra nunca me sale. Heredero. Saludos de heredero. Chicago, chamacos. Gusto escucharlos y verlos. Saludos a toda la gente, regia. Órale, mi símbolo. No digo tu nombre porque no me sale. <laughs> R, R, R. R. R con R cigarro. R, pues, pues. Este, Pues vamos a seguir con la siguiente lucha. A ver, Florita, sí, pues no. viene siendo la ruleta de la muerte por la Copa Maquinaria Díaz Infante, que viene presentándose pues Venus, eh, Black Sirius, Gaiden, Aerostream, Striker, No Crackett, Scalywood, Yoga. Rey Furia, King Flash, Master Fly, eh, Emperador Negro y Tormenta Negra. Oh, por lo que estoy oyendo, esa lucha va a ser de mixta, de hombres y mujeres. Sí, pues viene, pues en la jaula está Venus como mujer y pues viene muy bien, la verdad, pues son hay eh, gente de Lagos de Moreno, de creo que son de promociones Scalywood o del gimnasio de quien furia pues como mujer pero pega bien duro yo le he visto que es una luchadora muy recia y no le dan miedo meterse con hombres mujeres con lo que caiga les da pero a trancazos ah que la vio tampoco dices sí no no. Eh, no, te mangas, no te sí pues la verdad pues sí está muy bien esa ruleta de la muerte Viene Venus eh, representando a las mujeres para que vean que no, no, no malos hombres pueden. ¿Y cómo va a ser? De, ¿Va a ser de eliminación o cómo va a estar la cosa? Ver, Creo que sí si va, va a ser por eliminación o por rendición, no sé, la verdad, o por conteo. La verdad estoy, desconozco eso, pero pues de que va a estar buena, va a estar buena. Ah, sí, estamos viendo que dice que va a haber alfombra roja por primera ¿verde, vez. Verde, verde, verde. verde. Ah, es que soy daltónico también, por primera vez en la alfombra verde Pero, ¿va a ser esa alfombra? ¿En dónde va a ser? A ver, explícanos eh, creo que es la de mayo, donde viene, donde va a ser la, la jaula de pelos eh, va a caer una cabellera, de las mujeres, va a ser la jaula de las mujeres eh, vienen varias sorpresas, viene pues también creo que la jaula de, lo, de los varones, la varonil y vienen campeonatos, una etapa. Eh, mm. Va a haber. Pues va a haber mucha sorpresa, les digo. Está en el pendiente de LBJD, que es algo que vamos a darle con todo, si no, para que diría la Yemaya. Pues ahorita soltamos el cartel de la jaula de pelos, porque si no se nos va a acabar todo ahorita. Y mejor seguimos con los saluditos. Turi Junior. El interna del consejo es envidioso y nomás no digan, pero somos pareja secreta, viuda de exótico y yo. ¡Ah, caray! Fuertes declaraciones. Pues ya secreta, secreta, no, es, tú ya lo dijiste. <laughs> ya, esto ya lo vieron muchas personas. Muchas personas. Y el Che también, porque dijo nomás no digas. Ah, nomás no Entonces nomás. ya son, no, beso de cuatro, de cinco, ¿sabes cuántos fueron? Va a ser una orgía. condominio, <laughs> pues. Saludos al Che. Ay, Wisa Rodríguez nos está viendo. Saludos, banda. Qué chido cartel. Gracias, gracias. Sergio Mar Campos dice, saludos a todos. ¿Es verdad que encontraron a Ratnaron abusando de Prisma en los vestidores? <laughs> ¡Ah, caray! Fuertes declaraciones. <laughs> Desconozco. No, pues no sé. Sería preguntarles a ellos cuando vengan o... Cuando ven el programa, que nos digan, nos dejen nuestro mensajito ahí. Sí, ya descubrieron su noche de, de pasión. Iba a ser de pasión, pero no es de pasión. No. Este, pues que seguimos con el cartel, ¿no? Pues... Sí, pues va a ser la, la lucha, la primera lucha. También hay exhibición. Eh, está la primera lucha, pues viene, es Cosmos, Arcángel, Blackout, contra Chico Rebelde, stream. y. Deus Black. Esa es la primera lucha, pero también va a haber, son cinco luchas, va a haber la exhibición también. ¿Cuatro boletos? ¿La de exhibición va a ser de niños o eh, profesionales, creo, creo, se que puede sí. decir, o... creo que sí son los niños que están apenas entrenando con el señor eh, Kim Furia en el gym eh, y de promociones de Excalibur. ¿A ellos cómo les llaman? ¿Fuerzas Básicas? ¿División Kids? ¿no? Pues yo creo, como te digo, desconocemos porque la verdad, pues sí hemos luchado allá, pero pues no hemos tenido la oportunidad de ver si son las, eh, son Kids o son. Ya también, pues vienen también para mayo para lo de LBJD. Y eh, pues espero que va a estar de más, la verdad. Ahorita vamos a darle con todo hablando bueno cambiando un poco del tema para que uh -huh. hacer un poquito de tiempo estoy viendo que en la GDL ya están subiendo muchos de división Kids, por ejemplo el pequeño celestial que creo que ya es celestial ya subió los estos aves de fuego y los chicos maravilla o cómo chicos, sí, maravilla chicos maravilla también maravilla. subieron yo los veo todavía medio chiquitos pues pero ya subieron de categoría hay algo, tú sabrás ¿Cómo cambia de división kids a.? a pues creo a que también eso va por edades y por. Pues ya por el tamaño, porque no puede ser un. Ahorita, la verdad, la juventud está muy desarrollada. Hay problemas de que. Pues sí, lo, son 15 años, son, son 12 años y ya los ves de 15. Uh -huh. Y a lo mejor por eso yo, la verdad, desconozco cómo va el cambio, porque yo, pues, empecé ya de, de lleno a la categoría ya de grandes, pero pues yo siento que es por eso, más aparte de los pesos que tengan los, los niños y la estatura. Ah, esa iba a ser mi segunda pregunta, pero ya, ya la dijiste, que si habías pertenecido a alguna división de joven, pero ya dijiste que no, este, mmm, déjame preguntarte, ¿cuántos años tienes de profesional? Pues apenas llevo un año... Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Un año, cinco meses. Y creo que ya eres este campeón, ¿no? Sí, no me tengo me el campeonato de Uruapan, Michoacán. Eh, exótico. Que la verdad, pues, no han llegado quien me lo pueda quitar. Bueno, no hay, no hay ratadores todavía. Hoy Prisma, te están hablando, ¿eh? Ah, caray. Sí, y, el y el Ratnar, o, digo. Ah, no. no. <laughs> este, a ver, déjame ver en dónde me quedé. Ah, dice Yemaya Luchadora, saludos a todos, ¿Qué flow. ¿Cómo andan? Todo chido, todo chido, medio menso, pero pues aquí andamos. Modorro. Ey, Yemada Yemaya dice: <laughs> Me da mucho gusto. Nada. Que apoyen este proyecto. Proyecto. Turi, Yu eh, proyecto. Turi Junior dice: una disculpa a mi mala educación, pero buenas noches. Saludos a todos. No, pues de ti no, no, no es mala educación. Sí. Con ese vocerrón hasta me lo imaginé gritando, saludos a todos. Este halcón de oro, consejo, dice, saludos a todos, saludos mi halcón. Javi Sánchez, saludos. Saludos a la viuda Arcoís, el Javis. ¿Sí lo conoces? Javis. Javi. Sánchez. Javi Sánchez. Mándale un besito. Ah, yo creo que sí, ya me, me aventaron el airecito y creo que sí. Un besito pues para Javi Sánchez. Eh, um, Yarida Rico dice: Saludos, socia. Yadira dirá. Hey. <laughs> Símbolo dice: Saludos a la damita. Perdón por no saludar primero. Ay, ah, ahora todos ya quieren perdonarse. no que Y yo, pero sin... cuál, pero Oye, cuál, cuando entré, sí saludé no. No creo que no, que te metiste así de, de lleno. Ay, cabrón. Saludos a todos. <laughs> Soy el Wicho y ya la estoy regando otra vez. Y buenas. <laughs> Tarde noche. Sí. Buenas, no, ya son noches. Ya, buenas noches. La, Yemaya dice, no está menso, jaja, la viuda le pone nervioso. Ay, es Ay. que me está agarrando la pierna. Hay algo que turbio por acá debajo de la mesa. <laughs> Uy. Dice la Fiazo, saludos, saludos. Saluditos, saluditos. Este, y entonces ya acabamos con el cartel, Pues ¿no? falta la de lo, la exhibición de la escuela de Jim furia ¿Qué? Es... Solástico y lunático para Sol Boy y Kit Azteca, como que se van a hacer... Sí. Como que van a hacer kits, la verdad. Pues ya dicen que es Kit Azteca. Yo creo que se va a ser la exhibición de kits. Órale, órale. ¿Y este, quién te diseña tus máscaras? Que las vemos, tu equipo está, está bonito, te representan los colores y todo eso. A mí me diseñó pues el... El estilo de mi máscara fue eduardo Pieles de méxico de la ciudad de méxico eh, pues él nos ha diseñado varios a varios a varios de nuestro equipo pues y empezó primero por yemaya ya después se fue conmigo a china a sirius a linterna eh, a quien más y a varios del cml pues les está haciendo sus pues no quiero ser barbero ni nada Pero la neta, sí se discute Porque yo he visto sus Sus equipos Y la neta, se ven muy, muy bien hechos Y muy chidos, la neta Sí, pues él La verdad, está trabajando, búscalo en redes sociales Está como Eduardo Pieles Y es, dibuja muy bonito eh, de, A él, con que le digas Una pistita, él te saca Y te hace varios eh, dibujos Para que tú veas el diseño que te gusta más Órale, órale y Gracias. precios económicos, la verdad pues él sí es eh, uno de los que cobran muy poquito para hacernos el, su precio es accesible, pues. Eh, siempre he tenido ganas de preguntar una mensada que siempre ¿Qué? he pensado, este... Una no pensada pensada. Y yo. Simón, Simón, cuando te rompen tu máscara, no, 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 ¿te, te enojas o te desquitas mm. y se la quieres romper o...? Pues si me las rompen, también se las voy a romper, es una por otra, es la verdad. Y el único que se rompen, ¿no, ¿verdad? Las máscaras. Porque... Sí, las máscaras, o a veces las mallas, depende, depende cómo estén tus, y las bocas también. <laughs> la mordida de besos, sí. Te, te, te corren el pintalabios, ¿verdad? Sí, a que... todo para abajo, sí, todo, la verdad, sí. Te muerden cuando los besas y todo ese, y toda esa onda. <laughs> Ay, ya, ya me estoy diciendo pura mensada, dice linterna verde. La verdad, está menso. Ah, yo creo que soy yo. Marta Castañeda, saludos a la enfermera Isa. Mira, también, no, todos están aventando besos, déjame yo también. Es que pues, es mi compañera de la escuela de enfermería. Corto, corto, largo, largo. Mándale un beso a mi compañera también, por pues, si quieres. Ah, no me regañan a mí, ya me acordé. Sí, te pegan, te pegan. Javi Sánchez. Y el chorizo ya no ha hecho en vivos. Ah, cabrón. Pues tal vez si le buscas en la carnicería, pues te, no, pues no sé de quién te lo hable, ¿verdad? ¿Quién es el chorizo? ¿Qué, qué no ah, es primero? otro vato, ¿no? De, sí, es, de un, su... es un muchacho que pues apenas va empezando eh, con su programa. Y la verdad, pues le está yendo bien. Y creo que la verdad. Lo puedo hablar. Él sí, sí. Eh, nos acaba de comentar que va a ser su programa de la lucha, pero también quiere ayudar como talentos de la calle, sí. como cuando vas así que vas a, en el camión y se sube alguien a cantar y les gusta, él quiere ayudarlos también. No, oh, pues está chido. Pero también que les dé dinero, no sí, me oye. vas a decir. Quiero ayudarlos a, a darse a conocer. Uno de 500 cuando van cantando en el camión, sería mucha ayuda también esa. Como las de TikTok te da que repartan lana y la chingada. Ay, ah. yo siempre he querido salir en un video de esos sin nada. ¿Con el chinito que, que los pone de las parejas o qué? No, con Hotstein, con Spy, no. No, ese no, ese sí es muy manchado. ¿Sí? Imagínate, me da la papa más enchilosa. <laughs> No, oh, Que me con... ponga a besarme con el mamado a lo mejor sí, pero. <risa> nos, <risa> sacrificamos sí, todos. nos sacrificamos todo Deja de eso, cuando te la comes como sea, pero cuando la sacas es pedo. <risa> <risa> eh, <¿sabes otra> cosa? <laughs> bueno, yo ya la regué mucho ahora que habla Isabel. A mí me gustaría preguntarte, fíjate que días atrás habíamos hecho como una dinámica con las personas y esta pregunta también va para ti. ¿Has pasado alguna vergüenza o algo que digas no de plano? ¿Qué oso? Arriba de un ring. Sí. Pues fueron eh, en, mis primer, en mis primeras luchas. Eh, tuvimos una función. Eh, creo que fui muy criticado por eso, por personas que no lo vieron. Pero fue una experiencia que yo dije: bueno, a todos nos pasa, como, princip como principiantes, a todos nos pasa. Fue una entrada de. De atleta y se me atoró la bota, y pues caí de pura. Bueno, no de boca de manos, pero sí, pues fue algo que yo dije, ay. Y pues fue una burla de, de muchos compañeros. Y la verdad, pues ya ahorita ya digo, ay, total, ya pasó, ya tiene mucho. Todos empezamos iguales. Otros con diferentes cosas, pero también les pasó. Y los mismos que me criticaron, les han pasado cosas. Es que yo lo que pienso es que siempre recortan el video y ponen el error. Pero toda la demás lucha no, no la ponen, no saben cómo luchó ni nada. O sea, el chiste es fregar. Sí, pues sí, la verdad que sí. Y la verdad, una vez sí me quedó muy, muy... Me gustó mucho el mensaje que dio Paimon en la Roberto Paz, donde dice que los compañeros los compañeros somos para apoyarnos, no para chingarnos. Y es la verdad. estamos Creo que nos tenemos que apoyar. Si vemos que estamos mal, a decir, acercarte y decirle, eh, te voy a ayudar, quiero hacerte, échale ganas, en vez de tirarnos, la verdad. Sí. Una pregunta, nunca les ha tocado, una pregunta muchacho, no nunca les ha tocado que utilices tus técnicas, pero acá a nivel, en la calle, que tengas que sacar la destreza de los golpes a en algún momento pues sí sí pues también eh, he pasado por algunos robos y pues sí he sacado como mi técnica para defenderme y pues para no sé, si sí. les aplicas una llave o qué onda los beso <laughs> los beso <laughs> no se enamora. porque crees que me quiere mucho tonalá <laughs> <laughs> no pues sí a veces eh, pues un golpe de que yo diga donde lo, los pueda Lastimar, pero no al grado del hospital. Pero yo verdad. creo que también no es, para, no, no es para que tu destreza, pues, como el luchador, tengas que estar abusando de eso, porque eso yo pienso que también deben de tenerlo bien calmado. ¿no? Ah, no, sí, eso, pues, sí, a lo sí, mejor terapia, personas que lleguen a verme, que me conozcan y en realidad sepan, pues, sí me pueden llevar a serios problemas, pues. Pero pues sí, lo que te digo, no lo saco al grado de que diga, pues lo voy a sacar y me voy a poner como que si fuera la lucha libre, pues no. Pero sí ha llegado a ser el momento en el que me he defendido bajo a eso. Como defensa, ¿no? como una... Sí, como defensa, no busco el problema, pero pues si me lo están buscando, pues obvio de corresponder, sí. La verdad, sí. Para los que dicen, ¿de quién era esa voz? Pues era del compa Pinedo que venimos aquí a su casa a, a hacer el programa y... Ya es como nuestro hogar, aquí somos bien recibidos siempre y se porta bien chido, tiene buen equipo. En la neta, nos sentimos chidos de empezar con el pie derecho este año. Lo más porque tiene agua de piña, ¿verdad? También. Ah, <laughs> y tiene una, una pantallota donde nos, a cada ratito nos estamos viendo o oh, no sí, sí pues sí. sí sí ahí nos estamos viendo en vez de voltearnos a ver las caras sí. por eso por eso si ven que a de ratito volteo y sonrío y la chingada me estoy viendo yo solo me estoy viendo en mi mejor momento a ver échale mi Isabel para no salirnos tanto de tema de la función que vamos a tener nos recuerdan los horarios que van a tener para el ingreso de las personas en Lagos de Moreno sí en Lagos de Moreno va a haber convivencia con los luchadores de consejo, bueno, con todos, creo. Eh, va a ser a las 7 de la, de la tarde. Va a ver lo que viene siendo la convivencia con todos los luchadores. En, pues ahí en el, en el sitio donde va a ser, va a ser en la cancha deportiva. Una cancha deportiva de Lagos de Moreno. No me acuerdo bien, bien, bien dónde, pero. Ahí va a ser. sí. Oye, oye, ¿y sabes qué se me hace que está faltando? Que ahí tienes un patrocinador y no, lo hemos anunciado. Tienes que. Ah, si ¿sí sabes del patrocinador de. de. LBJ. Ah, el patrocinador, pues viene siendo SSR, que siempre va a estar presente con nosotros y, pues, en todas las funciones también va a estar como. en la función de acá de Lagos de Moreno con. Promociones Furia. Scalibur. Eh, también va a estar SSR, nuestro patrocinador oficial. Y este. ¿Los patrocina con, con lana para los equipos o cómo? Pues nos patrocino? ayuda con el Ay, patrocinio de, de él, pues es, creo que, pues sí, nos, nos, nos apoya para dar regalos en la función eh, sobre su marca. Costales, guantes, toallas, eh, varias cosas nos regala para nosotros dar en, en las funciones. Arre, arre, para que vayan eh, a Lagos de Moreno y tengan su costalito para que ya no le peguen a su suegra, ¿no? Da? <laughs> Al marido. Al marido. Dice la fiazo. jajaja. Ja, ja. ¿Sabe de qué se estará riendo? Elizabeth San, eh, Santiago dice, saludos hermosa. No, pues creo que ese no es para mí, para quién será. Para mí es también compañera de la Escuela de Enfermería. Saludos a todas, chicas. Ya nos habíamos emocionado. Sí, <laughs> uh, gracias. También, también está hermosa. Dice el linterna Hot Spanish. Hot Spanish. Sí, el. Sí, pues ah, el, el Mauricio tiene su foto con él. El de la Papa Picosa. El de la Papa Picosa. Dice Fiazos, te felicito, Güicho, por tener el valor para conducir el programa. Y estar tan güey, yo creo. <risa> <risa> eh, no te recalques. Por... Ah, bueno. Este, Vamos a seguir con <laughs> una preguntita, Isabel, échale. Ay, Dios mío. Eh... En el largo de este año y medio que tienes luchando, ¿tienes el sueño de luchar con alguien más? O sea, que digas, ¿es mi sueño luchar contra esta persona, mi rival a vencer? ¿Rivales? Pues sí he tenido como mi así, mi fantasía. Eh, fue con Jesse Aventura. Eh, fue como de que yo dije, puede ser en contra o de parejas, como sea, pero siempre ha sido como algo de que yo digo mi propósito. No es algo de que yo diga, Ay, no, pues pero eh, lo, me iban a dar la oportunidad de luchar el 23 de marzo en, en la Roberto Paz eh, con promociones en GLL, con Diva Salvaje. Y pues estaba muy emocionado y todo. Eh, dije, no, me tengo que poner a entrenar también para esa función, porque pues no teníamos que, porque era la experiencia con, pues, con la juventud. Y pues tú acabas de tener el accidente y ya me quedo así como de que ching, ¿y a quién no van a poner? Hay que seguir sí, la verdad sí, pero bien? sí, pues ojalá se mejore y pues no, no, no nos va a tocar compartir el, el ring con ella porque pues eh, su lesión sí es un poco delicada y pues no no va a poder asistir en esa función. Si no mal recuerdo eh, Jesse Ventura Venturas de parte de las Chotas, ¿no? Sí, Jessy Ventura, eh, Viva salvaje y era y es Mamba. Sí, no, esas, esas morras. Este mueven un chingo, venden un chingo de mercancía le, y son, dan buen show, la verdad. Este, pero también pegan bien duro, son bien rudas. Sí, la verdad que sí, por eso te digo, pues ya estaba entrenando, porque estoy entrenando y siempre me, ya voy a empezar a entrenar ya bien para, pues para que llegue mi, me vean los. Los, los, ¿Cómo se llaman? Los promotores y todos Y me quieran dar la, la oportunidad Pues de ponerme con una de ellas O en contra o en de parejas, como te digo A mí la verdad, como sea Pero compartirlo con ellos me, me hace más que feliz ¿Y en un futuro tú en dónde te ves? ¿En qué compañía? Yo en compañía la verdad no No me veo No porque no quiera y no sienta Que fuera a llegar, pero creo que pues siempre le he dicho, es algo que no, no sé, no, no me gusta estar como presionado a un solo lugar, ¿sabes? ¿Te gusta lo independiente? Sí, la verdad, sí, es algo independiente. Y te digo, pues me, ya puede llegar a que me suban a un escalón a luchar con una ya reconocida de una de esas promotoras. Órale, órale. Este, pues, ya nos ah, pues deja, Espérame, espérame, échale, échale. Me, me acaban de mandar un mensajito que va a haber cuatro cortesías gratis para la función de la voz de Moreno. Son de niño general? Ah, son generales. Eh, son cuatro cortesías. Tú vas a decir una pregunta, yo una, tú una y la persona que me dijo que que la regalara también me mandó una. Guarale, ok. Dale. Y pues la de la persona que me mandó el mensaje dice que que quién adivina quién fue quién quién es el luchador sorpresa de la estrella. Yo lo, ya lo dije y me estaba peleando ahorita mucho ratito. Muy bien, entonces me voy a otra pregunta, te la tú. Échale, échale, Isabel. ¿La Primero las damas, la porque no sé ni qué decir. ¿Sí? ¿Sí? sí, sí pues sí, una pregunta que tú quieras para que se gane la cortesía. Ok. De la de morena. La persona que nos diga cuántos años tiene de existir la promotora LBJD. Ok, ok. Esta es la primera, sí. ¿no? Ah, caray, ay ah, caray, qué pregunto. Mmm una facilita dos luchadores de los que vienen en el cartel en la ¿qué era la jaula? No no eh, la ruleta de la muerte la ruleta de la muerte <laughs> dos luchadores oh. dos luchadores dos luchadores y la mía es mm... que me digan el color de equipo que llevé la primera vez que estuve en la nena gdl Hace como cuánto fue para más Hace o menos que y se y recuerden. Hace como un año y medio no. Eh, tiene como cuatro meses. Fue creo que en octubre. La primera función ahí en, en la arena. Sí, fue en octubre, ¿cómo no? Por eso, 2023 tiene como cuatro meses. Y dos. <laughs> Oye, viuda, y este. Debutaste en la GDL o en cuál arena debutaste? No, yo debuté en el C4 ya para 8 de julio. 8 de julio. Mm, creo que sí me tocó ver esas arenas, pero no. Sí, pues sí fueron varios luchadores reconocidos eh, y también pues varios que fuimos empezando en ese tema. De hecho ya no luchan ahí, ¿verdad? Creo que no, creo que ya cerraron. Eh, como arena ya, pero creo que es como un lleno, no sé qué viene siendo ahí. Órale. Se van cerrando los, los espacios para los luchadores ¿eh? y van sí. abriendo otros. Sí, pues sí, se van abriendo, y se... Este. Um... La cortesía viene siendo general, ¿eh? General. Sí. sí. No, es que para, es que, 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 para que vean. Que no. Ya ve que sí tiene un ojo al gato y otro al garabato. Eh, pues ya ahorita no tenemos saluditos. Pues yo creo que revelamos la lucha de pelos, ¿verdad? Ah, sí, claro. ¿Puedes ponerle la lucha de pelos allá atrás, por favor? La de ah, Las mujeres. Una alfombra verde. Caerá sí. una cabellera, sí. Caerá una cabellera, le puso. Simón. Y ahorita nos hablas de, de esa lucha. Nos quedamos callados, ¿sabes? ¿sabes? Sí, no, yo déjala busco. Déjala busco. Sí, ahorita no tenemos saluditos, pero les mandamos saludos a nuestros compañeros que están en la Roberto Paz y no vinieron los Juleymans. <laughs> hay que hablarles. <laughs> y este, y aquí me tienen haciendo el ridículo, ¿verdad? ¿no? <laughs> bueno, vamos con el viudarcoíris para que nos diga de Sí, pues lucha. viene siendo la, la jaula de la muerte donde quedaron eh, pelos. Va a caer una cabellera y pues se presentan en esa función Valkyria, Yemaya, Malífica, Miss Guerrera, Venus, la princesa Melody, Frida, Isanagi, La Bandida, Candela y una luchadora sorpresa. Otra vez la luchadora sorpresa. Siempre está pues presente. Es que creo que tiene que ver como una lucha, algo para que llame la atención a la gente y pues para que vayan a ver la sorpresa, la verdad. Arre, arre. Va a ser de 10 la sorpresa. ¿Y tienes algún, alguna favorita para que gane? Para que gane, Yamaya. ¿Y para que pierda? Ay, no. La luchadora de sorpresa. Porque no sabes, y porque quién no te ¿no? quieres, sí. No, está chido. No, pues sí, vienen, vienen grandes luchadoras, Si Frida, pierde Yamaya que se pelee, güey. ¡Ah, caray! ¿Con pues la barba no qué? Yo también estoy fan de Yamaya. Entonces hay que apoyarla con todo. ¿Sí? Si. Vámonos dos, Turi Junior no. y Chambelán van a jugar la, la cabellera, nos informan. Ah, ok, ok. Que Izanagi va con Turi Junior. Si pierde Izanagi, se corta el pelo a Turi. Y por Valkiria, el Chambelán. El Chambelán. Y por Yemaya, tú. Ah, caray. <laughs> Ponte la raya, me mejor la barba, ¿no? <laughs> A ver, ya nos llegó otro comentario. El símbolo dice comentario al compañero. Nunca diga, ojalá que me pongan con tal. Siempre deje que su trabajo hable y que ellos tengan el gusto de luchar con usted. No idolatrar a nadie. Usted y su trabajo lo dirá todo. Muchas gracias para Don Símbolo. A ver, ¿le puedes decir algo? O sea? Pues solo le respondí la pregunta y pues. Pues, eh, pues lo estoy trabajando para, como te digo, para que los promotores, eh, varias empresas me estén viendo, pues para que me lleven a. Pues para que vean mi trabajo y la verdad, pues para que ahora sí me den la oportunidad de trabajar con ellos. La verdad. Y oye, viuda, ¿te gustaría tener alguna máscara ganar o alguna cabellera? ¿Algún retro, reto que tengas? Pues sí, eh, fue una de las personas que me debutó. Y eh, creo que pues sí, me voy a ir a lo grande, con Dalia Negra. Ah, caray, ah, caray. Andas, andas con todo. Sí, con la de aquí de Guadalajara, con Dalia Negra. Sí, la Dalia que. Se avienta sus vueltitas así cuando se sube la tercera y tiene toda la carrera, tiene toda la experiencia, pero aquí hay juventud. Sí, la verdad, y pues le estoy echando ganas, pues para, para que los promotores vean y se avienten así como los, los retos más, más al tanto para que lleguen pues a que nos den las oportunidades a la juventud. ¿Y has pensado alguna vez si llegaras a perder tu, tu máscara, ¿qué harías? ¿O no entra no, no ahorita en la cabeza perderlo? Pues sí, la verdad, ya van dos jaulas que pues arriesgo mi máscara. Y la verdad, pues sí, me puse a pensar y digo, qué bueno que he salido porque creo que me apagaría si sí, la máscara. ¿Sí? Por ahorita, por ahorita, en este tiempo, a lo mejor en este tiempo sí. Pero ya en un tiempo más a, más adelante, pues a lo mejor ya digo, ah, pues ya me hace falta hay que ver quién es la afortunado de llevarse mi máscara. ¿Y cómo te preparas para un duelo de máscaras? ¿Cuáles? No sé, ¿estás nervioso? ¿Cuál es? Cuéntanos de tu día Pues este mira, día. Los, nerv los nervios, una vez nos dijo el profe perro que, que si no había nervios, que mejor nos retiráramos. Y la verdad, pues aunque tú digas, ay, son personas que ya conozco, ya he luchado, ya, sabe, ya sé las técnicas de cómo rendirlos, como esto... Pues sí te va a llegar el nervio, sea como sea. Porque digo, yo la vez de, de esta última jaula sí estaba como de que ¡ay! va la interna. Y esa linterna ya me dijo que me va, que quiere mi máscara, que quiere mi máscara. Y pues afortunadamente lo besé y me salí. <laughs> y le gustó. Y le gustó. <laughs> no, pues sí, este. No, ahora que mencionas al, a perro callejero. Estuvimos en su lucha de despedida y fue una carnicería, al pobre señor le salía sangre por todos lados y estuvo muy muy difícil su jaula, yo lo vi y sí, estábamos mordiéndome las uñas, pero no, tenía que agarrar el celular. Sí, la verdad estuvo de más esa, también esa función. Eh, su retiro, pues sí, nos, nos dolió mucho porque pues, fue nuestro profesor de Yemaya mío y de varios compañeros. Y la verdad, pues sí, nos dolió mucho al saber que se retiraba. Pero pues él lo dijo que era por salud, no era porque ya no podía, era por salud y ya no da clases ahorita ni pues ahorita creo que no está dando por lo mismo de que todavía no estabiliza su su, pues, salud. su salud y pues ojalá y si sí pronto se anime porque él dijo que no pero yo nosotros le vamos a echar los ánimos para que nos siga echando la mano a nosotros también este nos puedes decir algún consejo que te haya dado él así como que te haya llegado así que digas pues eh, estuvo chido. Uno de los pues fue el que te digo de que nos dijo que no si tenía si no, no subíamos con nervios, mejor nos retirábamos, porque pues sí, siempre te subes con el nervio de que y si me lastimo, y si me lastiman, y si esto y si el otro, y si me ganan, y si pierdo, y siempre te vas a subir con el nervio de todo. Hasta de que porque yo saliendo de mi casa siempre de su casa yo de, siempre digo, a ver, Ahí va las botas, ahí va las pantimedias, medias, ahí va las rodilleras. Una vez me regresé casi desde medio camino por las rodilleras. Que dije, no, no, es lo más indispensable las rodilleras y yo olvidándolas como que no. Y pues su consejo fue de que, pues que no dejara que la gente me, me apagara. Porque pues siempre va a haber una envidioso y mejor callarle la boca con el trabajo y no con, con la palabra. A mí me ha pasado con los frijoles. Me tengo que regresar a pagarlos. No ¿sí? <laughs> te crean. Dice Antonio Ramírez, cordial, sal, cordiales saludos al May Ramírez, pero pues ahora no vino. Están en, está en, en la Roberto. Pero vamos a seguir. Este, ¿Y quiénes más han sido tus maestros aparte de Perro Callejero? Pues mi primer maestro fue el Interna Verde Junior. El segundo fue el perro callejero y apenas estoy yendo a entrenar con el señor macabre que la verdad eh, hoy tuve el entrenamiento y fue un entrenamiento muy bonito y pues a seguirle a seguirle ya dando pues ya con con los que con los que puedan si es el si es el perro si es el macabre sin problema yo la verdad estoy dispuesto a los entrenamientos de ellos tres. Pues. Y macabre es igual de enojón entrenando que como es en el ring. No, la verdad es una chulada de persona entrenando porque eh, hay veces que, bueno, yo no tenía la oportunidad de entrenar con él y nunca había visto un entrenamiento de él porque todos varían sus entrenamientos. Y la verdad, pues sí, son de las personas de las de que, no, así no, los, no está bien, ven, yo te digo cómo y te ayuda a hacer lo que te salga bien. Órale. ¿Sabes lo que he observado del Macabre? Que él ve a sus alumnos cuando están luchando. Se sale y lo, le está echando el ojo. Sí, pues sí, es lo que eh, estábamos platicando al día de hoy. Pues él los ve para, pues en realidad pues para recomendar a sus muchachos. Y la verdad, pues, a su, los muchachos que ha hecho él, la verdad, muy bien, buenos luchadores. Ya he, ya he ido de contra, la verdad. Y pues son buenos luchadores. Y la neta, hemos estado en la GDL. Y buena escuela que está haciendo el Macabre... Y también el señor Gallo también... ¿Por qué no decir que no? Sí, pues sí... Han tenido sus... Pues la verdad son sus buenas escuelas... Son esas dos buenas escuelas que tiene la GDL... Porque pues el Gallo también tiene sus buenos muchachos... Eh, macabre por igual... Y pues... Déjenles digo también esta sorpresa... Que este mayo también estaré apostando mi máscara... ¡Ah caray! ¡Sorpresa! Sí, este mayo también voy en la, en la jaula varonil... Eh... Apostando a mi, mi máscara. ¿Y nos puedes dar más pistas de con quién va a ser o así nomás lo dejamos? Pues es que vienen de muchos lados: viene de México, viene de Sonora, vienen los de Tepa, eh, vienen los de Lagos de Moreno también, eh, vienen de León y vienen de, pues sí, de diferentes lados de la República. Y pues la verdad es algo que. Ahí sí es como de nervios porque no sabemos quiénes son y dices, ¿cómo? Son recios, son... Y te digo, y la verdad son como los nervios de que, pues, ¿quiénes son? No los conozco, no he tenido la oportunidad de... No los has ni estudiado. Ni ¿verdad? estudiado, sí, la verdad. Sus movimientos. Dice el símbolo, no te preocupes por lo que diga su rival o compañero. Concéntrese en usted. Entréguese al respetable. Ellos son los jueces. Que lo suben o lo bajan, ánimo. Sí, eso sí, muchas gracias por los consejos y pues a tomarlos en cuenta, como yo siempre he dicho, déjame tapo un, un oído para que se quede y no entre y salga, la verdad. Sí, sí. Este, sabes, para ti, este, ¿en cuál estado se te hace que la lucha sea la, la mejor de, de lo que ha, te ha tocado de rivales y eso? Que digas. Pues Guadalajara, la verdad, tiene los rivales más fuertes que yo me he enfrentado y son de los que yo digo, pues Guadalajara estamos hechos. A lo mejor mucha gente dice, ay, Guadalajara, Guadalajara. Pero pues somos los que estamos, porque yo ya me estoy incluyendo, porque ya vamos para, ya estoy dando poquito más, estoy un poco más activo, la verdad, y pues o a darle y creo que vamos a llevar la bandera de, de Guadalajara en alto. Pues aviéntate el comercial de cuándo entrenan con Macabre, a qué horas, costos, para que vaya, para que tengas más compañeros ahí. Pues es que yo la verdad no sé si Macabre esté permitiendo así, pero yo, yo siento que sí, pues es acercarse con el señor Macabre. El señor Macabre entrena creo que martes, miércoles y viernes. Yo ahorita te digo que fue apenas hoy el día que yo comencé, porque ayer no tuvieron entrenamiento porque varios salimos a luchar el lunes. Y ya me puse ahora a entrenar con ellos. Pero es a las ocho de la mañana. De ocho a nueve y media. Ah, bien tempraneros, ¿eh? Madrugadores. Como ponen sus mensajes. ¿Ya, ¿Ya entrenaron? Sí, pues sí, porque pues el señor, la verdad, todo el tiempo está y entrenando y ve. La verdad fue una de las personas también que una vez me estábamos en una función. Estábamos. Él estaba también. Y volteó. Se fue a ver nuestra lucha porque siempre ve todas las luchas de nosotros también cuando. Yo salgo mucho con él fuera. En, en los. Sí, pues vamos con Edgar, Alejandro y vamos varios. Y pues el Señor siempre va también a vernos a todos. Está al pendiente de, de cómo están las luchas de todos. Para decirnos. Y una vez, eh, pues te digo, tiene el valor de decirnos: estuvo mal y estuvo buena. Y una vez en cuando me dijo: la verdad, hoy me gustó la lucha tu lucha y cómo luchaste. Ándale, ándale. Escalibur, la espada del rey Arturo, dice, un saludo desde Lagos de Moreno. Y nos manda un... Saluditos, dedito. saluditos. Y la Fashion Villegas dice, a ver, ¿qué andas bufando? Buff, bueno. Pues nada, precioso, sino que pues ya nos estamos poniendo como el mensaje que nos mandaste, es que nos pusiéramos a entrenar. Sí, ya lo estamos haciendo, la verdad. Y pues para que veas que la vida de arcoiris le para para más y te para ver de cómo nos toca con todos si no para qué diría la claro que sí. María Blanca dice saludos buenas noches a todos buenas noches eh, a ver échale Isabel échale unas preguntitas a mí sí me gustaría saber qué fue lo que te motivó a ti a ser luchador es una pregunta que siempre me preguntan eh, Yo no, ya no. en, <laughs> En todos lados y la verdad fue algo muy raro, pero yo desde pequeño a mí me gustaba la lucha libre. Antes en la esquina de donde yo vivía había una arena y yo era de los de que le decía a mis hermanos, tengo hermanos más, más grandes y ya me de les decía, ¿me das dinero para ir a la lucha? Sí, pues ya me daban mis, que eran creo que 20 pesos en ese tiempo cuando cobraban la, la entrada ahí a la lucha y... Y yo iba, iba, cada ocho días, cada ocho días era de estar en la lucha libre. Yo era como el típico niño de que va y le pide una foto a cualquier luchador. Y yo me veía, y yo decía, no. Y los veía que se pegaban y yo decía, no, 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 no. no pasa un tiempo, eh, conozco a Yemaya, conozco a Linterna. Eh, Yemaya está entrenando para su debut. En su debut en TEPA y me, me empieza a mandar mensajes. Tuvimos una pérdida muy fuerte. Ella me habla, eh, me vio bajoneada y me dice: Vamos a entrenar, yo te ayudo. Esto, el otro. Empezamos entrenando y le dije: Sí, le dije, pero yo no voy a luchar. Pasa el tiempo y pues ya le dice al profe: Oiga, profe, está al profe, pero le dice: Está, cree que me pueda sacar la lucha para allá, debutarlo para allá. Y le dijo el profe: Claro. Lo vamos a estar y me traían día con día, día con día. Me iban a aventar en noviembre y me aventaron en septiembre. Así. De, de buenas a primeras me aventaron y yo me quedé así como de que, no, ¿por qué tan rápido? La verdad yo no quería porque yo decía, se pegan bien fuerte y se lastiman y eso. Pero ya después yo dije, ya me dijo Yamaya, vámonos, tú vas a luchar. Y pues, mira, aquí sigo. sí. Sí. Y pues la motivación, pues sí fue casi ella. Bueno, ella fue. Completamente. La verdad. De que. Y vamos a hacerlo y vamos a hacerlo hasta que sea. Una buena historia. Entonces, de sí. tu madrina? Se puede decir. Pues fue la que me llevó al, al ámbito de derecho a, a meterme de luchador. Este, linterna verde dice la Fashion Villegas, dice que se la pellizcas. Ah, caray. Fuertes declaraciones. ¿Te quieres decir algo? Pues a lo mejor sí, linterna, pero me estoy preparando para ya no peláis que las. Ella eso esperó, dice la fashion. Pues ya, eso espero. Ah, sí, sí. Era pregunta. Sí, ya verás, ya verás, Fashion, ya llevo mis técnicas para pues para estarnos dando bien tuyo. Si es lo que quieres, adelante sin problema. Con todo, si no, ¿para qué diría la aire Maya? Sí, pues. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Seguimos al, al aire? O qué? Pues, oh. Ah, pues pues vamos en lo, a los últimos puntos de la noche y pues vuelvenos a invitar a los próximos eventos que tengas. Este 17 de, de febrero, Lagos de Moreno. Eh, con promociones de Skywood y en mayo LBJD. Es, eh, promociones de Skywood. Vamos a estar aquí en Guadalajara. El mm, domingo tengo en una función en una, netzo, en una casa de rehabilitación. Eh, creo que el 15 voy a, a Joco, todavía no estoy bien seguro. Y el 17 Palagos de Moreno. Estamos mm. para la de mayo que viene siendo de LBJD donde voy a apostar mi, mi máscara en la jaula de los varonil. Bar eh, el 23 de marzo estoy con la promotora NGLL. Eh, iba con Diva, pero vamos, una experiencia con un novato. La verdad va a estar muy buena esa lucha también. Y pues esperen las sorpresas de LBJD, porque ya cada mes vamos a estar haciendo funciones. Todo, eso es todo. A ver, Isabel, pregúntales algo. ¿Van, ¿Van a tener venta de productos en Lagos de Moreno? De luchadores sí, pues sí, de, eh, la mayoría de luchadores de aquí del Consejo son los que llevan productos. Eh, yo no alcanzo a tenerlos. Eh, las personas que me hacen a mí mis, mis playeras no me las alcanzaron a tener. Eh, tuvieron un poquito de descontrol por el trabajo que tenían por lo de las campañas pero ya yo siento que yo para las mías en marzo en marzo ya las voy a tener mis playeras pues ya las de lo que viene siendo Yemaya Valquiria, eh, Guerrero de la Muerte el, ga el gallero eh, vaquero el luchador sorpresa yo creo que también va a llevar sus sus artículos y pues varias varios de allá creo que también tienes eh, artículos para vender y pues para la afición de allá de Lagos de Moreno. Excalibur, la espada del rey Arturo, dice: Los estamos esperando aquí en Lagos para demostrarles lo que es la lucha libre. Ahí te, ahí te mando a, a mi Sirius Black que él se va a dar con todo. Buen Sirius, Ya te lo dijo: estuvimos presentes en, en Tepa y te lo dijo que él, si tú quieres la oportunidad por ese campeonato, te la va a dar, pero se tiene donde tú quieras. Y se van a dar con todo, si no, ¿para qué? Arre, arre, diría el May. <laughs> la Fashion Villegas dice, su madrina seré yo porque después de la lucha, a mí no querrá volver a luchar. ¿Cómo ves? A luchar. O a lo mejor tú, precioso, yo estoy dispuesto a todo porque una vez me dijeron lo mismo y les demostré que iba yo para más. La interna me lo dijo, te voy a quitar tu máscara. Y pues lo besé, y pues a ti no te voy a poder besar, la verdad. Bueno, y quién sabe, quién sabe. Va a decir, uy, eso iba. Este. Acre, acre, acre dice: Los esperamos en Lagos de Moreno. Un gusto ver este tipo de eventos. Saludos al Acre, acre, acre. Pues no se, la, no se lo vayan a perder, la verdad va a estar de más. Es. Una noche de glamour, creo que le llamó eh, nuestra promotora de, de Scalywood Y un, una noche de glamour y va a estar de más, eh, van a estar las Amazonas del Consejo Mundial, van a estar los ahorita los más recios de, del Consejo que viene siendo Guerrero de la Muerte. Y Furia Roja, y pues los El Vaquero y el Gallero también, Raven y ellos. La verdad va a estar. No se lo pueden perder, es un evento totalmente. De lujo. Ya con las amazonas se echan su buen taco de ojo. ¿Lo dije o lo pensé? Y conmigo <laughs> también. Y la fashion, eh. Ah, también con la fashion. Pero voy a pues... ir a tomarme fotos con Vaquero. Vaquero, 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 vaquero. Sí, para ¿no? verlo bailar. Porque está viendo un bailecillo. De más. Ya dijo, ya dijo Isabel. Ni modo que se raje Dice Scalibur 100% el rey Arturo, dice la crea, crea, crea. Y Mauricio Fly nos manda saludos, saludos mi Mauricio, que anda en todas las arenas, es como el niño este Mateo. <laughs> saludos. Yo creo que al rato va, 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 va a ocupar el lugar del Mauricio, el buen Mateo. Sí, como que están peleándose ese lugar, a ver quién se queda. O pues la experiencia con la juventud, ahí van también. Sí. ¿Están su lugar ahí o cómo? ¿Cómo sí. <laughs> Yo creo que al rato vamos a ver al Mateo en las labores del, del buen Mauricio, regañando a todos y ese pedo. <laughs> Antes él era el regañado. Sí. Ahora es el que regaña a todos. Pues nos vamos despidiendo, ¿qué onda? No nos Como tú nos digas, estamos a... Pues sí, vámonos despidiendo, porque ya, ya dije muchas mensadas el día de hoy y me desperté desde muy temprano, Ténganlo en cuenta. Ay, Por eso dije oh, tantas. No. Imagínense, desde las 8 estoy diciendo mensadas. Bueno, échale Isabel. Pues agradecida con el invitado del día de hoy. La verdad es un placer siempre tenerte con nosotros. Y recuerden que seguimos en el apoyo de Rey Dinamita, eh, las personas que quieran apoyar. Es estar haciendo una función el día domingo en la Luis Verdía. Y si no pueden asistir hasta allá, se pueden comunicar con su servidora, yo les paso el número de teléfono del papá, o con Zombie también, él les hace llegar los productos o cosas que le quieren mandar a Rey Dinamita por su apoyo. Pues yo que le sigan, sigan la, la página de LBJD para que vean todas las sorpresas que vamos a tener a la página de Sin Límite, que es una. Una página que la verdad se ventan sus buenos videos, eh, sus en vivos también, con buenos invitados, y pues a darle con todo, si no para qué, y pues muchas gracias por la invitación. Y pues los, nos vemos este 17 de febrero en Lagos de Moreno. No se lo pueden perder. Sale, sale, y este, pues amiga invitarlos. Invita ah, no, tu, tu amigo la vida que este invitar. Ah, invitar. Pero... La viuda Arcadis los invita con todo y todo. Con todo y besillo, ¿da? Sí, con todo y beso. Este, el viernes va a estar en la arena Roberto Paz, el, los dos locos, el loco Sandoca y el loco Azteca, y va a haber más luchadores. El diamante va a ser va duelo de, de grandes maestros. También en la GDL va a estar Super Muñeco, eh, Huracán Ramírez Jr., bueno, hijo del Super Muñeco. Y va a haber más luchas para que vayan. Y no se les olvide que el sábado es el 50... No, el domingo es el 50 aniversario de la Arena Jalisco para que vayan. Va a estar muy buena la lucha de la final. Se van a jugar cuatro máscaras y solo va a ganar uno. Claro. Y déjeme León. <laughs> Pues yo creo que nadie va a perder porque va a estar, son, son buenos luchadores. Yo cuando vino este, el judío, dije, no manches, ¿cómo pones? Pero era un 50 aniversario, pones a tus mejores luchadores en esa lucha, pues, pero, pues es un 50 aniversario. Sí, la verdad. El Elote Malvado dice, un saludo de, de parte del Elote y Excalibur, dice... No creo que Shiru traiga para enfrentarme, traigo algo sí. mejor a Cyrus, porque aquí hay puro promoción calibur Así es. Creo que con eso nos vamos. Sí, sale, right. gracias. Gracias por la invitación, okay, bye. Sirius Black. ¿Qué dijiste?